mucha suavidad, Nicolás. Que toques con mucha suavidad. Porque me caigo yo. Comentando los cuadros que tienen que ver con motivos astronómicos en el Museo del Prado,
mientras estoy explicando ese contenido y el público tiene que ver los cuadros, porque si no, yo pongo aquí el texto y os cansáis. Entonces, al final, hice tres cosas, tres presentaciones. Una que era completa, de imágenes, texto, imágenes, texto, imágenes, texto, de cada una de las imágenes. Otra solo de imágenes y otra solo de texto. Y al final me he decantado por poner solo las imágenes y luego aquí tengo en papel el texto y entonces pues yo lo voy leyendo o comentando, pero vosotros solo veis las imágenes y así os recreáis más en el detalle mientras yo lo voy contando. Así que a ver qué tal sale. Y sin más, para empezar, pues la primera, el primer cuadro que yo creo que había que poner es este, que es Apolo y las musas o el Parnaso, de Nicolás Poussin. ¿Y por qué? Pues porque este cuadro reúne o compila lo que son todas las ciencias, incluida la astronomía. Entonces aquí veis a Apolo, que es el dios de las artes y las letras, sentado en el monte Parnaso, le veis ahí, donde vivía rodeado de 9 musas y 9 poetas griegos y romanos. Se ven 4 amorcillos, que son los niños de esos revoloteando, y bueno, pues todos están tomando agua en las copas de la fuente Castalia. La fuente Castalia se llama así porque Castalia era una ninfa que, para escapar de las persecuciones de Apolo, no os digo para qué, se arrojó en la fuente y se ahogó en ella. Entonces es como una fuente que tiene un cierto sentido simbólico importante. Y las musas que se ven ahí, que son esas mujeres, son Talia, la comedia, con máscara en mano y flauta, está por aquí, está. Urania, la astronomía, con trompeta y estrella, que es esta de aquí, la de aquí detrás, y veis la trompeta. Y esto de aquí, que se ve, si lo ampliase, es una estrellita. Entonces, hombre, Urania, la astronomía, está como una más de las artes, y por eso pues he preferido poner este cuadro como un comienzo del tema. Y también es curioso que las coordenadas astronómicas se llaman, según qué textos, coordenadas uranográficas, que no son de Urano, porque al principio, si lo lees, dices, ¿por qué se llaman uranográficas y no saturninas? Pues es por esto, porque lo que es Urania es, en el lenguaje antiguo, la astronomía. Se le llama así al conjunto, al compendio de toda la astronomía. Pues también están Clío, la historia y la poesía heroica, Melpomene, la tragedia con un puñal y máscara. Lo podéis intentar encontrar, esa es la diversión de esta tarde. Psícore, la danza bailando. Erato, la poesía amorosa, que además le está revoloteando un amorcillo por aquí, esta, perdón, esta de aquí. Y Polimnia, la poesía lírica. Euterpe, la música con una flauta de Pan. Pan es un dios de pastores y rebaños. Y Calíope, la elocuencia, la poesía épica, que es la que corona al poeta arrodillado. Y esto realmente es una especie de elogio, de homenaje a un fresco del mismo tema de Rafael. Bueno, no voy a hablar mucho de los detalles del cuadro. El comitente, que es el que encarga el cuadro, es desconocido, pero se cree que era Felipe IV. ¿Y la figura central que está en el suelo es esa? ¿Esta? Sí. Pues no lo sé, como ves aquí, https://. Están todas por aquí. Bueno, una curiosidad que me he encontrado cuando he estado leyendo toda la documentación bibliográfica, pues es curioso poner los días de la semana en español y en inglés, y luego hacer ver las correspondencias: lunes, luna; martes, Marte, esto ya lo sabéis muchos; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, no tiene mucho sentido, pero Saturday, Saturno, sí; y en domingo, Sunday, Sol, Sun es Sol en inglés. Entonces tenía su cierto simbolismo. O sea que al final, los 7 días de la semana, no sé si son los 7 días en los que tardó Dios en hacer la creación, o es simplemente que corresponde a los 7 cuerpos celestes que se veían en la antigüedad, que llamaban más la atención. Entonces ahora nos vamos a centrar en el Sol. Voy a ir por partes y he clasificado los cuadros por temáticas astronómicas. Entonces, el Sol. En el Sol
pues el primer cuadro así simbólico y de referencia que he querido poner es este, el nacimiento del sol, y el triunfo de Baco es circunstancial, aquí están las dos cosas, pero el nacimiento del sol había que ponerlo, en 1761, y bueno, en la parte superior, pues el lienzo muestra a un glorioso dios Apolo, el sol, elevándose al cielo sobre su legendario carro tirado por corceles. Le preceden la aurora, acompañada por ninfas que esparcen flores, y Céfiro, el dios del viento. Muchos de estos nombres los voy a citar después porque tienen un objeto astronómico, y entonces lo voy a correlacionar con su objeto astronómico. Pero ahora estamos hablando del sol, y bueno, en la parte inferior, pues los deslumbrantes rayos de Apolo iluminan a Baco, que aparece en la tierra rodeado por un cortejo de ninfas y otros seres fabulosos tomados de la mitología griega: Ceres, Venus, Cupido, Vulcano, Diana, Pan, Galatea, en fin. No me preguntéis cuál es cuál, pero bueno, están por aquí todos. En cuanto al estilo, pues se nota armonía y composición en el cuadro, una composición bastante bien ordenada. Modernidad para su época, es como muy recargado, muy rococó, y con tonalidades nacaradas y cambiantes para crear formas de ambiente de delicadeza, de extrema delicadeza. Bueno, pero vamos, lo más importante es el sentido de la luz del sol, que muchas veces el símbolo del sol se corresponde con Dios, que lo ilumina todo, que nos ilumina este mundo y es el centro de todo. Entonces, ese símbolo de Dios como foco de iluminación y el sol representándolo, pues es muy recurrente en varios cuadros. Como veis, por ejemplo, en el Greco lo utilizaba eso maravillosamente. Aquí tenemos dos cuadros del Greco. Uno de ellos es el bautismo de Cristo y el otro es la Trinidad, donde se ve Dios Padre y Espíritu Santo representado con la paloma y la iluminación así en general hacia los tres, ¿no? Aquí la iluminación, fijaos, es este, el polo de iluminación, pero Dios es este, o sea que no se corresponde, pero sí que se corresponde el símbolo mitológico del sol, o mitológico o religioso. Como cosa curiosa, a Carlos I, que era un rey guerrero, pues no le gustaba el estilo amanerado del Greco, en posiciones del cuerpo humano, como se ve ahí, pues son unas posiciones, tanto en un cuadro como en el otro, de mucha sensibilidad o muy, muy amaneradas. Y después de venir a España, el Greco, pues tuvo que irse a Toledo, donde se encuentra la mayoría de su obra, porque a Carlos I no le gustó. Y por eso la mayor parte de los cuadros del Greco los tenemos allí. Estos dos cuadros pertenecen a, aunque están separados ahora en el Museo del Prado, pero pertenecían a un retablo. Y hay que ver estos cuadros en cuanto a su composición y las escenas, que parece que están como levitando, que no están en tierra firme, etcétera, pues esto hay que verlo en la composición del retablo inicial, que lo podéis ver en internet, no está así configurado en el Museo del Prado, pero bueno. Y bueno, pues su estilo ya lo conocéis también, formas muy apuntadas, escorzos arriesgados, los cuadros muy en vertical, forman parte del retablo, ya lo he comentado. Y el de la derecha es la Gloria. La Gloria, yo tengo una presentación de uno de los cursos del Museo del Prado, donde es una hora comentando este cuadro. Entonces, bueno, yo simplemente os diré que es un cuadro ordenado por Carlos I, que está representado aquí. Este es Carlos I, su mujer, Felipe II, algunas personas de su gobierno, y luego por aquí está Dios, Jesús, la Virgen María, un poquito más arriba que él, lo justo para que no haya problemas políticos, y luego pues todo esto es, se representa por aquí la iglesia y diferentes santos. Entonces, todo eso merece la pena ir casi figura por figura comentándolo, pero bueno, aquí no lo vamos a hacer porque solo quiero resaltar en estos tres cuadros la idea del polo de iluminación del sol como la imagen que representa a Dios y la iluminación del mundo. Y otro cuadro donde mejor se representa, y de alguna manera, es una lástima porque lo veo un poco con más color aquí, pero bueno, donde se representa los rayos rectilíneos del sol, por una vez, es en este cuadro de la Anunciación, que ahora mismo estuve en la exposición itinerante esta que había allí, no permanente, hace poco, hace una semana o dos, y nos comentaron este cuadro como uno de los cuadros centrales de la exposición. Entonces aquí veis
el sol, que es el mismo símbolo de Dios, proyectando sus rayos sobre la Virgen María. Y bueno, pues aquí sí que no se ve, pero hay una paloma dibujada en medio, como que es que el Espíritu Santo le está llegando. Entonces, pues lo curioso de este cuadro es que la Virgen se encuentra en un porche con el techo pintado de azul, que eso sí que se ve muy bien, que es el representando el cielo decorado con estrellas. Este es un estilo también muy árabe. Los árabes, en todos sus alicatados en los techos, representan el cielo clavado de estrellas. Eva, que está a la izquierda, representa a la antigua mujer pecadora en el paraíso terrenal, mientras que la Virgen a la derecha representa a la nueva mujer virtuosa y objeto de la gloria divina. En el jardín del Edén, pues están representadas 130 especies vegetales, o sea que Fray Angélico se dedicó a poner aquí no lo que le parecía bonito, sino a representar 130 especies vegetales que están catalogadas e inventariadas, o sea que es un trabajo de chita. Este cuadro fue vendido por la comunidad religiosa de Fiesole en Italia en 1611 al duque de Lerma para sufragar, ya veis vosotros, la compra de un campanario. Y estuvo en la iglesia del convento de los dominicos de Valladolid, luego pasó al convento de las Descalzas Reales y finalmente en 1861, o sea, mediados de hace siglo y medio, pues pasó ya al Museo del Prado, donde se conserva desde entonces. Me olvidé deciros aquí en la Gloria que este cuadro pidió Carlos I que estuviese permanentemente en su lugar de entierro. Pero claro, como no podía ponerse este cuadro ahí en el Escorial, pues lo trasladaron al Prado y se aguanta. Y como no va a decir nada ni va a protestar, pues no pasa nada. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los planetas. En los planetas pues hay muchísima mitología y también bien representados, excepto uno, en el Museo del Prado. Y voy a empezar por Mercurio. Mercurio, aquí le veis adolescente, con el caduceo en su brazo, que es la vara esa que veis, inspirado en una escultura del Doríforo de Policleto, de los griegos, que es un Doríforo, es un portador de una lanza. Entonces, pues bueno, se ve que lleva el caduceo. En la mitología griega, el caduceo fue regalado por Apolo a Hermes. Hermes es Mercurio. Normalmente todas estas figuras mitológicas tienen un nombre griego y el equivalente romano. No siempre hay correlación de griego y romano, pero los romanos, muchos de sus dioses, los hicieron equivaler a los griegos. Estudiaban la historia del dios griego y decían, ah, este es Júpiter, ah, no, este es tal. Entonces aquí se llama Hermes o Mercurio. Inicialmente se adornaba de lazos blancos, cambiados por artistas posteriormente por las dos serpientes que se ven ahí, un poco más oscuras, aunque los propios antiguos las justificaban o bien como vestigio de alguna característica del dios o bien considerándolas representaciones simbólicas de la prudencia, la vida y la salud. No tienen esas serpientes el sentido simbólico que podría tener ahora. En épocas posteriores el caduceo fue adornado también con un par de alas, expresando la rapidez con la que el mensajero de los dioses, que ese es Mercurio, se movía de un lugar a otro. Y es curioso que le llamen a Mercurio el mensajero de los dioses porque se mueve mucho de un lado a otro, puesto que es el planeta que se mueve con mayor rapidez alrededor del Sol. Entonces, por eso tenía ese sentido. También es el símbolo del comercio, que veis aquí en la bolsa, en la mano derecha y izquierda, una bolsa. Entonces esto podría ser un símbolo de la rapidez con la que se nos va el dinero, pero bueno, eso no lo pone en ningún libro. Eso me quedé yo con ello cuando lo vi. Aquí veis a Mercurio pintado por Rubens, ya no está con el caduceo, y se centra el cuadro más en la fuerza de la figura aislada y los múltiples significados que ésta puede tener en lugar de la historia del personaje, en las escenas de Mercurio y Eros que vamos a ver a continuación. En esas escenas pues hay corpulencia, fuerza del dios actuando, matando a un pastor, etc. Y sin embargo aquí esta es una representación de la figura aislada, estática y con ciertos rasgos de feminidad, lo cual no es importante porque ya no es, en 1636-38 ya no estábamos en tiempos de Carlos I y ya no se tenía que ir a Toledo como el Greco. Entonces, pues este está aquí en el Museo del Prado. Y aquí vemos el acto de Mercurio cortando la cabeza
bueno, lo voy a leer. Júpiter se enamora de la joven Io, que es, Io es un satélite de Júpiter, que huye, para variar. Júpiter siembra una espesa niebla y en medio de ella la posee. Tras ello, para evitar las sospechas de su mujer, Juno, Juno es un asteroide, también transforma a Io en una ternera, que es la que veis ahí. Entonces Juno, como siempre, y claramente sospecha y pide que se la haga, poniendo como su vigilante permanente a Argos, que Argos era el dios de los 100 ojos. Entonces Júpiter, cuando se entera, envía a Mercurio, el mensajero de los dioses, para matar al vigilante, lo que hace disfrazándose de pastor para no levantar sospechas y adormeciéndole con el sonido de su flauta, después procede a cortarle la cabeza. Entonces esta es la escena representada por Rubens, que veis aquí, y por Velázquez. Y en ambos cuadros, quizás a lo mejor Velázquez se inspiró en el cuadro de Rubens, pero en ambos cuadros Mercurio está representado con un sombrero de pastor con alas, que es el símbolo del mensajero de los dioses. Las bodas de Tetis y Peleo. ¿Por qué pongo este cuadro? Pues después de Hércules, los héroes más famosos de la mitología griega tienen que ver con la guerra de Troya, relatada por Homero, entre otros. Entonces, la Nereida Tetis, que es un satélite de Saturno, se casa con Peleo, nieto mortal de Júpiter. Tetis, madre de Aquiles, para hacerle inmortal, le hace invulnerable sumergiendo su cuerpo recién nacido en las aguas del río Estige, salvo por el talón por donde lo tenía cogido. Por eso era invulnerable por todas partes menos por el talón. En la escena se ve el banquete de boda de Tetis y Peleo, que han olvidado invitar a Eris. Eris es un planeta enano, diosa de la discordia, que enfadada lanza una manzana para que la recoja la diosa más bella de las presentes. Entonces, sembrando la discordia, como es la diosa de la discordia, siembra la discordia entre tres diosas, que son Juno, Minerva y Venus, a ver cuál de las tres es la más guapa. Entonces, ¿cuál de los tres objetos celestes, Juno, Minerva o Venus? Juno y Minerva son asteroides del cinturón de asteroides y Venus es un planeta. ¿Cuál de los tres es más bonito de ver? Bueno, pues entonces, como Júpiter no quiere líos con todas las gallinas, pues recoge la manzana y se la entrega a Hermes Mercurio, muy diplomáticamente, para que se celebre el juicio de París, para dirimir a quién se la van a entregar finalmente. Entonces aquí lo que vemos es cuando Eris lanza la manzana y están todas peleándose a ver quién es la más guapa. Y entonces tenemos el juicio de París. Muchos de los cuadros son de Rubens, porque la mayor parte de los pintores españoles pintaban motivos religiosos, mientras que Rubens era, utilizaba más bien la mitología pues, para los estudios anatómicos, etcétera, del cuerpo humano, que la mitología era permitida y les daba un pie a poder hacer este tipo de cuadros. Bueno, Mercurio, siguiendo con la historia, entrega la manzana a París. París es un pastor inocente que hay por ahí en una campiña para que decida. Entonces dice, este más inocente que este, ninguno, a este le dejo elegir. Pero resulta que París es el hijo rechazado por sus padres, Hécuba y Príamo, que son los reyes de Troya, debido a un sueño de mal presagio, en este caso de Hécuba, que sueña que va a dar a luz un leño ardiendo y eso lo interpretan como un símbolo de desgracia y de destrucción y por eso le destierran, le tienen por ahí en el campo. Entonces va Mercurio precisamente y elige a este. Entonces claro, en el momento que Mercurio elige a este, pues las tres, Minerva, pues intentan sobornarle. Entonces Minerva le ofrece ser invencible en la guerra, Juno ser soberano en Asia y soberano de los hombres, y Venus pues decide o le ofrece darle por esposa a Helena, la más bella de las mujeres, casada con Menelao. Entonces París al final decide darle la manzana a Venus, que es el más bonito, el que mejor se ve en el espacio, y al poco tiempo conoce a Helena, la rapta, y comienza así la guerra de Troya. Justificación para hacer este cuadro, como os he dicho, es una justificación para hacer estudios anatómicos del cuerpo femenino y denuncia de las consecuencias de la pasión y del amor. Y bueno, pues este cuadro también se reproduce en el clasicismo italiano. Frente a la exuberancia flamenca de Rubens, tenemos este cuadro,
que es de Francesco Albani, que también es de la época, pero más bien clásico, romano, y entonces pues podemos comparar los dos cuadros, pero la escena retratada, la composición es prácticamente la misma. En cuanto a Venus, el tema de la estatua es el nacimiento y la aparición de Venus en el mar, donde el viento agita graciosamente su vestido y un delfín sostiene a la diosa. Es un delfín que no está completo, está un poco partido, no se le ve muy bien abajo, es este arco que veis aquí. Desde otras perspectivas se le ve mejor, pero bueno. En fin, es la única escultura que había de Venus y entonces he decidido que os la ponía. El nacimiento de Venus. Pues cito de la Teogonía de Hesíodo. Vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra, ansioso de amor, y se extendió por todas partes. Su hijo, Saturno, saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz, enorme y de afilados dientes, y apresuradamente segó los genitales de su padre y luego los arrojó al mar. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma, y en medio de ella nació una doncella. Primero navegó hacia la divina Citera, y desde allí se dirigió después a Chipre, rodeada de corrientes. Salió del mar la augusta y bella diosa, y bajo sus delicados pies crecía la hierba en torno. Afrodita, Venus, en latín, la llaman los dioses y hombres, porque nació en medio de la espuma, y también Citerea, porque se dirigió a Citera. O sea, que cuando digan que Venus se originó de la creación del polvo, no, así nació Venus. Se muestra un momento en el que una Venus púdica sale del mar y a su lado aparece una mujer ofreciéndole un collar de perlas, y el dios del mar, Neptuno, junto con un tritón que toca una trompeta, como anunciando el nacimiento de la diosa, que aparece acompañada de cupidillos. Así que ya sabéis cómo nació Venus. Pero a Venus se la caracteriza por ser Venus y Marte, Venus y Adonis, Venus y X, porque es la diosa del amor y la belleza, que aunque casada con Vulcano, se acompaña de su verdadero amor, que es el dios de la guerra, Marte. Y aquí lo que vemos es una alegoría en la que Venus, como diosa de la paz, intenta retener a Marte, que es un planeta próximo a Venus, enlazando sus miradas y atrayéndole para que no vaya a la guerra. Entonces Venus representa el amor, la sensualidad, la belleza, el erotismo. Y aquí la vemos en el cuadro de Venus, Adonis y Cupido. Y entonces Venus es herida accidentalmente por una flecha de su hijo Cupido y se enamora irrefrenablemente de Adonis, que parte en ese momento de caza con sus perros. Era un cazador, pasaba por ahí, le da con la flecha Cupido a Venus, y Venus se enamora locamente de este cazador. Entonces ella no quiere que se vaya, temorosa de algún accidente, pero él se va y muere por las heridas que le ocasiona un jabalí al que la caza. Entonces aquí vemos el momento en el que Venus conoce a Adonis. Aquí, cuando ya le ha arañado Cupido, que aquí se ve el arco y las flechas de Cupido, que está por aquí, ya ha hecho su trabajo, ya se va a dormir. Entonces ella no quiere que se vaya de ninguna manera Adonis. Y aquí, cuando ya pues le ha herido de muerte el jabalí, y se la ve pues con Cupido también, pero ya en el acto final de este libro. Son, como veis, son cuadros de diferentes autores, más o menos de la época 1500-1600, todos ellos, pero bueno, está bien representado en diferentes cuadros la escena. En el siguiente cuadro podemos ver a Venus recreándose con el amor y la música de Tiziano. Entonces resalta en la acción, es curioso, los sentidos importantes para la mujer, que son el oído y el tacto, pero más bien un tacto sensual, que viene representado por Cupido, que la susurra y la está aquí acariciando, etc. Y para el hombre, la vista, que es el músico mirando. Es una imagen alegórica. Las bromas expuestas. Es una imagen alegórica con un ambiente de luz crepuscular, con una fuente coronada por un sátiro. Un sátiro es un ser de la mitología clásica que habitaba en los bosques
y que se representan con pequeños cuernos, con el cuerpo cubierto de vello, rabo y las patas de macho cabrío, lo que hoy llamaríamos una especie de hombre lobo. Bueno, pues toda esta imagen, pues hay una fuente con el sátiro, animales como un ciervo, pavo real, zorro, que todos ellos representan o son un símbolo del placer y del amor. Entonces, pues por eso está aquí Venus recreándose con todos aquellos símbolos que representan al amor y a la música. Aquí vemos la ofrenda a la diosa de los amores, de Tiziano, en el 1550. Y bueno, pues aquí veis la relación entre Venus, Cupido y el enamoramiento, amorcillos jugando y disparándose flechas de amor por todas partes. Hay una manzana simbólica, que la veis por aquí abajo, hay varias manzanas simbólicas por aquí abajo, en donde veis, la manzana es el símbolo de Eva, del pecado de lujuria y de placer sexual, y la manzana de Venus, del juicio de París, como la más bella, y la liebre, que veis aquí una liebre, yo tardé bastante en localizarla, pero estaba aquí y no se ve apenas, estaba un amorcillo jugando con ella, que es el símbolo de la fecundidad. Bien, Marte, aquí vemos a Marte, de Velázquez, que es el dios de la guerra, sentado en actitud reflexiva y sin su armadura, sujetando la bengala de general con casco y escudo de categoría. Tiene una actitud mundana, típica del soldado de fortuna, mercenario ávido de ganancias y aventura, aún yaciente en el lecho de Venus. Y bueno, se dice que este cuadro, que es de influencia flamenca, que es como veían a los soldados españoles en Flandes, los veían pues como soldados de fortuna que iban ahí haciendo lo que querían, y también se ha sugerido como un símbolo del país que había dominado el mundo y que comenzaba pues una decadencia bastante prolongada militar y política. La fragua de Vulcano, que también es muy conocidísima, pues aquí lo que veis es al dios Vulcano, hijo de Júpiter y Juno, que es el asteroide, que es informado en su herrería por Apolo, el dios de la luz que todo lo ve, del adulterio de Venus con Marte. Se observa la cara de sorpresa de Vulcano y sus cíclopes, trabajadores esforzados de la fragua. Los cíclopes son los trabajadores esforzados de la fragua. Y este cuadro en el fondo sirve pues para hacer un estudio anatómico, en este caso masculino, bien cuidado, con un juego cuidado de luces y sombras, y se dice que estos son los cuernos más artísticos del arte. Júpiter, Zeus, que es Júpiter, el rey de reyes, y se denomina así, por tanto, al mayor de los planetas del sistema solar. O sea que no es una cosa de casualidad. Y se representa originalmente la figura de un dios desnudo, con un manto encima del hombro izquierdo, y que es un dios importante, alzando el brazo izquierdo para sí un alto cetro, en tanto que en la derecha empuña un atributo que no se conserva, y bueno, pues la larga cabellera que cae hasta la nuca está ceñida por un delgado cordón y enmarca la frente. El rostro está cubierto por una densa barba que nace a bastante altura en las mejillas. Y me vais a perdonar un segundo, que me parece que me he dejado aquí más chuletas. Vale. La siguiente transparencia que veis es Júpiter y Antíope, también ya relativa a Júpiter, y es la escena narrada por Ovidio en su libro 6 de Metamorfosis, que muestra el engaño de Dios Júpiter a la ninfa Antíope, que es otro objeto del cinturón de asteroides. Ninfa de gran belleza, es seducida por el señor del Olimpo, metamorfoseado en un sátiro, aunque aquí casi no se ve la componente de sátiro, de la parte de hombre lobo. Entonces aquí se representa el momento del engaño inicial, cuando Antíope se abandona en los brazos de Júpiter. Y bueno, pues destaca la plasticidad de las figuras, las gamas de colores pastel, que en ese momento cuando se representó, pues también esos colores era difícil de conseguir, y elevan el carácter sensual de la composición. Júpiter y Licaón,
ahora estamos siempre hablando de Júpiter, pues un día que Júpiter, Zeus, bajó a la Tierra, fue a visitar a Licaón, y este lo agasajó merecidamente sirviendo a Zeus los miembros de Arcadia, aderezados para ser comidos. Aquí hay dos versiones sobre la reacción de Zeus. Una de ellas dice que recompuso el cuerpo de Arcade y lo convirtió en la estrella Arturo, Alfa Butis, y la otra, que después de recomponer el cuerpo de Arcade y devolverle a la vida, castigó a Licaón por tomar el pelo, convirtiéndolo en lobo. Y entonces ese es el origen de la constelación de Lupus, del lobo. Y Arcade, al final, pues sucedió a Licaón en el trono. Es que esto sin chuletas y purito. Paisaje con Psique y Júpiter, de Rubens. Bueno, es de Rubens, pero una cosa curiosa. Es una composición mitológica que narra el momento en que Júpiter, transformado en águila, ayuda a Psique, castigada por Venus, a obtener el agua del peligroso río Estige, que veis ahí, por haber contemplado a su prometido Cupido antes de casarse. Entonces la castiga y Júpiter le da pena, y entonces Júpiter toma la copa con el pico, la llena de agua y se la devuelve a Psique para que no se tenga que acercar a los acantilados del río. Es un cuadro paisajista, típico de la pintura holandesa del siglo XVII, pintado inicialmente por un tal Paul Bril, pero que aprovechó Rubens para dibujar las figuras mitológicas representadas. Entonces se le atribuye a Rubens, pero Rubens lo único que hizo fue poner, pues como en los álbumes cuando éramos pequeños, que te dan el paisaje y tú ibas poniendo la figura, y pues igual. O sea, tramposo. Bueno, y Saturno, pasamos ya a Saturno, pues evidentemente aquí tenía que poner Saturno devorando a su hijo por Rubens, que el año 1636-38, y por Goya, fijaos, en el año 1820, pero que se inspiró en el cuadro de Rubens. Saturno es el hijo menor de Gea, la Tierra, y Urano, el cielo, de ahí las coordenadas uranográficas que os decía antes. Urano odia a sus hijos, y para evitar su presencia los oculta en los abismos de la Tierra. Pero su madre, agobiada por el sufrimiento de sus hijos, pues ofrece una hoz a Saturno, con la que corta los genitales de Urano y los arroja al mar, y de ahí nace Venus. Repito, para que eso os quede claro. De esta forma, Saturno pasa a ser el segundo señor del mundo, y casado con Rea, Rea que es un satélite de Saturno, fue padre de los primeros dioses del Olimpo, Júpiter, Vesta, Juno, Ceres, Plutón, Neptuno, todos ellos planetas u objetos del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides da mucho juego para la mitología, tomado muchos nombres para los asteroides. Saturno también odia a sus hijos, va de padre a hijo, y se los va comiendo hasta que Júpiter le castiga a su vez, que es uno de sus hijos, pasando a ser el tercer señor del mundo. La representación de Goya probablemente se inspiró en la de Rubens, y en la época que le tocó vivir, viendo las disputas entre Carlos IV y su hijo Felipe Fernando VII. En el cuadro de Rubens, se representa al planeta Saturno como tres estrellas muy juntas. Lo veis aquí, esto es lo más interesante. El cuadro de Rubens, 1636, todavía no se sabía qué era ese objeto en el cielo. Con los telescopios y la instrumentación que había en aquel momento, ni siquiera todavía Galileo había empezado a mirar Júpiter y sus satélites o Saturno y tal. Entonces, solo se veía que era un objeto alargado. No sabían más, y pensaban que eran tres estrellas juntas. Entonces, aquí Rubens representa a Saturno como tres estrellas, la primera, la central, más brillante, y las otras dos, que son los anillos de Saturno, otras dos estrellas. Es súper curioso esto, porque está representando el conocimiento de la época. Aparte de los dos cuadros, pues ya es la acción que está comenzada. Esta, lo he puesto, este no es del Museo del Prado, pero es que en el Museo del Prado no había ninguno de Cronos castrando a su padre Urano. Entonces me he tenido que ir al Palacio Vecchio de Florencia, donde he estado, por cierto, pero ya no me acuerdo, porque estuve hace muchos años y estaba este cuadro. Entonces, pues aquí veis la misma escena que ya he comentado en diferentes cuadros. Y pasamos a Neptuno. Y, hombre, pues no he encontrado apenas cosas de Neptuno en el Prado, pero es que el Prado está en Neptuno. Entonces he puesto la imagen de Neptuno,
y vamos a verla, vamos a analizarla, porque cuántas veces pasamos al lado de la estatua de Neptuno y no nos fijamos. Pues bueno, es del arquitecto Ventura Rodríguez, y bueno, pues la fuente se alza sobre un gran pilón circular en cuyo centro se encuentra la figura de Neptuno, dios del mar, una de las 12 divinidades del Olimpo, y que es hijo de Saturno y Rea, y hermano de Júpiter, como he comentado antes. Se representa con una culebra enroscada en la mano derecha y el tridente en la izquierda, erguido sobre un carro formado por una concha tirada por dos caballos marinos con cola de pez, que es lo que se llama un hipocampo, y alrededor del carro nadan focas y delfines que arrojan chorros de agua a gran altura. Y además las ruedas, pues las ruedas son como los álabes de un molino impulsado por agua. Entonces, pues bueno, se hace lo que se puede. Aquí vemos una alegoría del mes de febrero, esta está un poco borrosa, de febrero, con el triunfo de Neptuno y el signo de Piscis. Es un anónimo de finales del siglo XVI y vamos a ver una representación de todos los signos del zodiaco simbólica. Una alegoría significa motivos que vienen a representar a Neptuno, al mes de febrero y al signo de Piscis. Entonces, todo eso está representado aquí en este cuadro. Y en el Museo del Prado, ahora lo veremos, hay un cuadro anónimo por cada uno de estos meses y de estos signos del zodíaco. Y paso al rato de Proserpina, que ¿qué tiene que ver con los planetas? Pues nos falta uno que ya no es uno, pero bueno, yo lo he puesto. Proserpina, otro objeto del cinturón de asteroides, hija de Júpiter y Ceres. Ceres, ya os dije que era un asteroide, es raptada por Plutón, hermano de sus padres y rey del mundo subterráneo, cuya entrada vigilaba el can Cerbero. Plutón no pudo resistirse a las flechas de Cupido, instigado por Venus, y rapta a Proserpina saliendo del inframundo en una cuadriga y llevándosela a los infiernos. Ceres, diosa de las cosechas, muy apenada, pide ayuda a Júpiter, que se da cuenta de que Proserpina está contenta de ser amada por Plutón. Entonces, ante esta situación, Júpiter establece que Proserpina pase una parte del año con su madre Ceres y otra con Plutón, para que no haya problemas ni disputas. Se originan así las distintas estaciones del año, según la alegría o la tristeza de Ceres por la presencia o ausencia de su hija. Así que ya sabéis también de dónde vienen las estaciones. En la imagen aparece Plutón, que ha sorprendido a Proserpina recogiendo flores, viéndose el cesto tirado aquí abajo. Y dos cupidos ayudan a Plutón, empujando y tirando de Proserpina, mientras Minerva, Diana y Venus intentan retenerla. Minerva y Diana, que están por aquí, y Venus, que son asteroides, y Venus intentan retenerla. Y esa es la escena, realmente la única escena que había de Plutón en el Museo del Prado. Me costó encontrar algo de Plutón, pero al final estaba este y era un cuadro bastante famoso, también de Rubens. Pasamos a las estrellas. Las estrellas, pues, veis aquí la Virgen de la Granada de Fray Angélico, y bueno, es una representación de la Virgen María, pero simbolizando a Stella Maris, la estrella reina de los mares, con una capa azul marino que viene a representar el mar o el cielo, y una estrella que es la estrella de Stella Maris, que es esta de aquí. Todas las imágenes de Fray Angélico, de la Virgen de Fray Angélico, tienen una estrella. Yo he puesto esta porque es la que hay en el Museo del Prado, pero en la exposición que terminó la semana pasada había otras y todas tenían su estrella. Una es más grande, más pequeña, más bonita, pero bueno. Y bueno, qué decir de estrellas, pues la estrella de Belén, que está representada como una estrella en los siglos XVI y XVII, no como ahora, que se representa como un cometa, y como hizo Giotto en el siglo XVI, en el siglo XIV, mucho antes. O sea, aquí, fijaos, la estrella de Belén es una estrella, y aquí también la estrella de Belén es una estrella, 1612-1631. Pero, bueno, y aquí también, en la adoración de los Reyes Magos del Bosco, en 1494, bastante antiguo, esto puede ser la estrella de Belén, porque esta es la escena, aunque es de día, y entonces podría ser el sol, pero ahí tenemos esa componente. Yo lo he puesto en estrellas porque me ha parecido más,
más que es una estrella. Aunque no encontré en ningún sitio que me dijese si esto era el Sol o la estrella de Belén. Pero bueno. Y evidentemente tengo que poner el cuadro de Giotto, que es un fresco. En este fresco en la capilla de Padua, de los Scrovegni, se ve a la estrella de Belén casi más como un cometa. Este evidentemente no está en el Prado, pero no quería dejar de ponerlo porque es el más antiguo, 1303-1305, y se representa como un cometa. Entonces, ¿qué es? ¿Un cometa? ¿Una estrella? Entonces este es el eterno debate. Te creáis en internet qué era la estrella de Belén y hay autores de todo tipo. Yo lo he sintetizado en algunos comentarios que os doy ahora. Por ejemplo, el cometa Halley pasó el 12 a.C. y en aquel tiempo era presagio de mal augurio, por lo que no se habría asociado a la natividad de Cristo en aquella época. Claro, depende de quién lo mire, pero bueno, en cualquier caso, no es normal que hubiese sido el cometa Halley. Y otras versiones, que fue una supernova o una conjunción planetaria, dicen que lo más probable es que fuese una conjunción de planetas que marcaban precisamente ese sentido hacia donde estaba Belén. Bueno, yo simplemente he recordado cuando en el año 97 pasó el Halley por aquí. Todavía no estaba yo ni en la asociación ni en la agrupación, pero ya me gustaba la astronomía entonces, y me acuerdo que me fui de excursión a Segovia y luego, volviendo de noche, paré el coche y me puse a mirar el cielo, y era impresionante ver el cometa Halley. No sé si os acordáis los que se cubría todo el cielo, y además con dos ramas. Era precioso y era increíble. Luego he visto las fotos que hay de él en internet y sí, lo reconocí. Entonces ese fue el Yakutá, que en 1996, ese no lo recuerdo, pero también he visto las fotos y podría haber sido algo parecido a la estrella de Belén. En cualquier caso, aquí la polémica está servida, cada uno puede pensar que la estrella de Belén fue lo que más le guste. La adoración de los magos, aquí en el Bosco, hay una estatua de mártir, pero os prometo que la he buscado en todo el cuadro muchísimo y no la he encontrado. Como no sea esto de aquí, pero que no lo puedo identificar como una estatua de mártir. Sin embargo, en todos los libros y en toda la documentación que he tratado sobre este cuadro, dice que hay una estatua de mártir. Si alguien sabe dónde está, por favor que me lo diga, porque no la encuentro. Y por último, hablando de estrellas, me salgo también del Museo del Prado, porque no tengo por qué, aunque sea el título. Es mi libertad, porque soy el ponente. Entonces, pues he puesto el cuadro de Van Gogh, que es La noche estrellada. Es un cuadro muy simbólico de lo que es el cielo, hecho con un pintor pues bastante actual. Pasamos al zodíaco y otras constelaciones. Entonces, en el zodíaco, lo que os comentaba, ahí en el Museo del Prado, una colección de 12 alegorías simbólicas de los 12 meses del año, de unas figuras mitológicas que se corresponden con planetas, con asteroides, etc., y los 12 signos del zodíaco. Y como no me voy a entretener en todas ellas, pues os he puesto aquí la imagen de las 12, aquí en esta primera 6, empezando por el mes de enero, triunfo de Jano, Neptuno, signo de Piscis, este es el que os he comentado antes. Entonces, por aquí se ven Neptuno, se ven símbolos de peces, se ven. Y luego, pues, aquí cada es cuestión de entretenerse en cada cuadro, viendo, componiendo y viendo el símbolo a qué corresponde de todos estos conceptos. O por ejemplo, por aquí pues vemos un león, que sería Leo, y bueno, pues diferentes representaciones. Aquí también está. Hay dos leones, pero corresponden a la diosa Cibeles, y por tanto esto corresponde con diciembre. Con diciembre, mes de diciembre, del triunfo de Cibeles. Esto o nos lo cuentan o es difícil de ver. Entonces, por eso, aparte que estos cuadros no se veían muy bien, y he decidido ponerlos en el tamaño en el que me permitía la transparencia para que no se pongan borrosos. Y lo mismo con Hércules. Luchas de Hércules, todas pintadas por Zurbarán, en el año 1634, y bueno, pues se veis ahí con la hidra de Lerna
y con el cangrejo que la apoya, con el can cerbero luchando con el león de Nemea, con el toro de Creta, el jabalí de Erimanto, y separando los montes Calpe y Avila. Calpe, el monte de Calpe, no sé cuál es, pero el de Avila no sé cuál es, y en cualquier caso, Avila está bastante lejos de Calpe. Pero bueno, de los héroes más famosos, el principal y más representado es Hércules, ya lo veis aquí, hijo de Júpiter y protegido de Minerva, Minerva que es otro asteroide y diosa de la sabiduría, las artes y la estrategia militar. Dotado de características extraordinarias y sometido a duras pruebas, siempre superadas a lo largo de su vida. Es el prototipo de fuerza física y moral, el vencedor del mal, el héroe virtuoso, aprovechado como alegoría tanto pagana como cristiana. Este sería el equivalente a Rambo ahora, ¿eh? Algo parecido. Entonces, esta figura de la fuerza física con inteligencia y con moral, pues está más que archi gastada en un montón de películas y de temas y de libros. Según los textos griegos, varias hazañas de Hércules transcurren en España. Por ejemplo, Gerión, que es un monstruo de tres cabezas, pues también lucha con él, aunque no le tengo aquí, porque no está en el Prado. Y también fue fundador de varias ciudades españolas. Y lo que es muy curioso es que estaba considerado antecesor de Osasburgo en tiempos de Carlos I. O sea, no os digo nada. Bueno, después de Hércules, Perseo es el héroe más conocido y representado. Bueno, Hércules, que decir que tiene que ser una constelación, por eso lo he puesto aquí. Y lo mismo con Perseo. También simboliza a Perseo la lucha del bien contra el mal. Protegido de los dioses, puesto a prueba en empresas arriesgadas, salvador de inocentes, justo, y es una alegoría de reyes y príncipes. Entonces Perseo, hijo de Júpiter y Dánae, que es un asteroide, liberan a Andrómeda, que es otra constelación nebulosa, hija ofrecida en sacrificio por sus padres, los reyes de Etiopía, para aplacar a un gigantesco cetáceo, dragón, enviado por Neptuno, para castigar la vanidad de Dánae, de la reina, que se consideraba más bella que las Nereidas, una de las cuales precisamente era la esposa de Neptuno, con lo cual si te metes con la esposa de Neptuno, pues Neptuno toma represalias. Así que, bueno, Perseo y Andrómeda se casan posteriormente, lo que es anunciado por el Cupido que está encima de ellos revolucionando. Así, me molesté en ver dónde estaban Perseo y Andrómeda en el mapa de constelaciones del cielo, y Perseo y Andrómeda están las dos juntas. Perdona, te puedo hacer una corrección. Sí. Dánae era la madre de Perseo, y la suegra se llamaba la de que se está mirando en el espejo, la W, ¿sabes? Vale. Casiopea. Y el padre Cefeo. Pues esto está copiado, ¿eh? O sea que... Pues está mal escrito. Vale. De acuerdo. Pues, bueno, aquí vemos otra representación de Perseo y Andrómeda, de Yorba y Lucas. Y vemos aquí a Perseo luchando con el dragón para liberar a Andrómeda. Aquí también se ve luchando, ha luchado ya con el dragón y ya está liberando a Andrómeda. Bueno. Y aquí también, de Tiziano, pues vemos ahí además un esfuerzo intentando representar mucho movimiento a Perseo, pues lanzándose a luchar con el dragón para liberar a Andrómeda. Los tres es el mismo motivo. El cinturón de asteroides, he ido comentando muchas cosas, pero me he centrado en algunos cuadros que hablan específicamente de algunos asteroides. Por ejemplo, Ceres, ofrenda a Ceres, diosa de la cosecha y de la agricultura, y es el símbolo de la abundancia y la fertilidad. Siempre se representa con motivos de frutas, espigas, arados, bueyes y otros utensilios de labranza. Siempre veis aquí, Rubens, Jordaens, siempre con motivos agrícolas. Y también aquí, en este de Ceres y Pan ya os he comentado que era un pastor que simboliza la unión de la agricultura y la ganadería, porque es el dios de la ganadería, entonces la composición de los dos es la unión de la agricultura y la ganadería, es un símbolo, una alegoría, como actividades relacionadas con la naturaleza. Y como tal, Pan es el satélite más interno de Saturno. Entonces, aquí veis el amor de Cupido y Psique, de Jordaens, y bueno, sí que es un asteroide, del cinturón de asteroides, y es un cuadro repleto de símbolos de amor. Hay cupidillos, hay amorcillos,
hay pavos reales, hay desnudos, entonces es una representación alegórica o simbólica del amor. Luego también encontramos a Dánae recibiendo la lluvia de oro e ilustra el momento en el que Júpiter la posee en forma de lluvia de oro de la que nacerá Perseo, que es otra constelación. Y las tres gracias de Rubens la he puesto porque, bueno, pues las tres gracias de la mitología son Aglaya, que significa resplandeciente, Eufrosine, que significa gozosa, y Talia, floreciente. Se corresponden con el nombre de tres asteroides del cinturón de asteroides. Y lo más curioso, representativo, es que la de la izquierda es un retrato de la mujer de Rubens, pintada por el propio Rubens. Está aquí. Sí. Y para terminar la presentación, paso a galaxias, y ido de objetos más concretos a más amplios. Y en galaxias, pues, el principal cuadro que tenemos en el Museo del Prado, pues es el origen de la Vía Láctea, también de Rubens. Esto parece más que Museo del Prado, un monográfico de Rubens, pero... Y Hércules es un hijo ilegítimo de Júpiter, con la mortal Alcmena, que es otro asteroide. Y para conseguir que Hércules sea inmortal, debe mamar de Juno, la esposa de Júpiter, que lo rechaza, lógicamente, porque no es suyo. Entonces Júpiter encarga a Mercurio, como siempre el mensajero de los dioses, con todos los marrones, que lo consiga, lo que hace aprovechando el sueño de la diosa para poner al niño en su seno. Entonces el niño, que es Hércules, que ya desde pequeño tenía una fuerza inmensa, consigue la inmortalidad mamando con tal fuerza que la leche incluso se esparce fuera de su boca y sus gotas dan lugar a la senda estrellada de la Vía Láctea. Así que ya sabéis cómo nació la Vía Láctea. Todo lo que os digan después... Y nada, simplemente una bibliografía que he puesto y... que he utilizado, pues 100 obras maestras del Museo del Prado, es un libro muy bueno que va foto, comentario, así algo parecido a como he hecho yo ahora la presentación. La guía del Prado, ese ya es más literatura y va poniendo los cuadros, pero no va tan correlacionado texto y cuadro. Mitología e historia en las obras maestras del Museo del Prado, que es un libro que se puede conseguir, o la mitología en el Museo del Prado. Y todavía en el Museo del Prado hay algún otro por ahí que no me dio tiempo a comprar, no lo hice, no pillé mi cargado, pero bueno, ya lo tengo en el punto de mira. Museo del Prado, los grandes maestros, y esto si lo queréis pues os lo puedo dar. Y luego algunas páginas web muy interesantes, por ejemplo la propia página web del Museo del Prado, vienen todos los cuadros con bastantes comentarios de cada uno, o sea que te creáis el nombre del cuadro, Museo del Prado, y os sale una explicación del Museo del Prado. Y ahí, en RTVE, hay una serie que se llama Mirar un cuadro. Entonces vosotros tecláis RTVE, Mirar un cuadro, y salen unos vídeos sensacionales que te recrean durante pues, 30-45 minutos toda la simbología de un cuadro en particular. Y eso es, si os gusta el arte y tal, yo la mayor parte de los cursos que hago en la Asociación de Amigos del Prado, pues son, como no puedo ir físicamente porque es a horas en las que no puedo, pero sí que lo contrato a distancia, me descargo el vídeo y veo el vídeo y es exactamente igual que esto de RTV, ¿eh? Y entonces están muy bien, ¿eh? Por ejemplo, ya os digo que ese de la Gloria pues era un cuadro que uno se tiraba una hora entera viendo toda la simbología de todos los personajes y es muy interesante. Y alguna otra página web de historia de arte, en fin. Y bueno, pues esa es un poco la bibliografía. Lamento el detalle ese que me has comentado, ajeno totalmente a mi voluntad. Es que lo tuyo no la mitología, está claro. Un comentario que quería hacer. Sí. Y a mí tanto conoces el Museo del Prado, ¿sabes que en el Museo del Prado está el primer cuadro en el que se representa un telescopio? Sí, es la vista. La vista y además están los que lo compraron el telescopio, los dueños, toda la historia, es de los cinco sentidos de Peter Bruegel y Rubens. De hecho,
de, está en la de parte de Rubén. De Peter Rubén y Rubens. Ah, y Rubens. Pues no lo he pillado de eso. No, pues, la documentación no le... Pues es una maravilla. ¿Cómo se llama? La Vista. La Vista. ¿Aquí tenemos internet? Sí. Ah, no, pero a través de mi ordenador. Y un comentario. El Saturno, que se ve en el Saturno de Rubén, las tres estrellitas, no es que se ven así. A simple vista tú no ves nada. No ves nada. Son los dibujos, es el Saturno de Galileo, el que él veía a través del telescopio. En 1600 un poco, pero el cuadro es de un poquito antes. No, no, de 1600, es posterior. Galileo, Galileo es que representaban a Saturno así, porque Galileo dibujó ese de Saturno con forma de cacahuete en 1610. No se sabe que es un telescopio. El telescopio de Galileo, que al parecer lo forzó a 30 aumentos, pero no podía, le salía, en vez del anillo le salían dos orejas. Eso es. Dos bolas pegadas. Y hasta Huygens, que se limpia en el año 70, me parece, no se resolvió eso. Bueno, pues se ve que los historiadores de arte no saben mucho de astronomía. No, no saben mucho. Entonces... No, pero está muy bien, muy curioso, Te quiero también puntualizar otra cosa. Ya te he dicho que me parece que la mitología no es muy fuerte. En el cuadro de Tetis, en la boda con Tetis y Peleo, esa Tetis no es a la que está dedicado el satélite de Saturno. No, claro. Es no. Otra Tetis, es la hermana, es hermana de Saturno. Bueno, ahí están Tetis y Rea, que eran hermanos y que no era Saturno. Bueno, yo lo que he hecho ha sido asemejar el dios griego, mitológico, con el objeto. Ahí sí que puede ser un fallo mío porque, ¿sabes lo que pasa? Es que hay dos Tetis, una que es la hija de Nereo. El dios del mar, el viejo del mar. Ya me pillas, porque a mí me salía un Tetis. No, es que yo en la mitología sí estoy un poquito con esto. Oye, te ficho para una charla. Por hablar. En serio, no hablamos. No, pero es que yo estoy haciendo. Me estáis haciendo sudar. Y al carro. Carlos, eso te pasa por hablar. Sí, sacas la filosa y claro, y a los peces hay que dejarse la empainada. ¿Qué tal? Hay que darle aquí algún botón. ¿Cuál hay que darle? Pues entonces, tú que sabes cuál es el botón, ahí tienes el tacataca.